Se trata del comunicador ruso Oleg Kassin, quien causó gran revuelo en Internet, en donde los usuarios revelaron que no pararon de revisar su mano para comprobar la teoría. El periodista publicó un tuit en el que afirmó que todos los hombres tienen por lo menos una cicatriz en el dedo índice de la mano izquierda. Su descubrimiento fue después de que leyó en un grupo de Facebook esta afirmación, y aunque al principio no lo creyó, poco tiempo después descubrió que sí era cierto. El tuit del periodista comenzó a circular rápidamente y generó interés en los cibernautas, quienes empezaron a responder con fotos de sus dedos índices con cicatrices. pic.twitter.com/0yavxf, Anton Semakin, @AntonSemakin, August 21, 2018. Para sorpresa de muchos, no solo los hombres tienen esta cicatriz en el dedo, pues hubo varias mujeres que mostraron sus heridas confirmando que dicha teoría es en ambos géneros. pic.twitter.com/sicuan4lur6, Astel, @Astel-August 21, 2018, pic.twitter.com/eguquetjo, @teanimebit, August 22, 2018, pic.twitter.com/6ejroalpo, @i4ricuno, August 23, 2018. ¿Existe alguna explicación lógica? Algunos cibernautas sostuvieron que todas las personas suelen cortarse los dedos. Uno de los cientos de usuarios de las redes sociales explicó el razonamiento de esta teoría: cuando uno sostiene un cuchillo en la mano derecha mientras corta verduras, suele cortarse el dedo índice izquierdo. Algunos estuvieron de acuerdo con la explicación y otros dijeron que podría ser algo genético y hasta paranormal. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna cicatriz? Con información de Agüita y El Comercio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.